Bueno, continuamos con su programa Rumbo al Poder. Soy el periodista Martín Acha Fiorani. Estamos en vivo y en directo y, por supuesto, llegando también a San Isidro. Muchas gracias a todos nuestros amigos que están en la sintonía de Vez Cable y, por supuesto, con la multiplataforma de Vez Radio, 101.7 FM a nivel nacional, Vez Cable Televisión, Canal 3, en el fanpage, Facebook y la página web a nivel internacional. Vamos a darle la cordial bienvenida a nuestro segundo invitado en nuestro programa. Estamos con el doctor Charles Zapata, candidato a la alcaldía de San Isidro. Charles, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro programa Rumbo al Poder. Muchas gracias, muy buenos días. Buenos días, Martín, y gracias por la invitación a tu canal. No, gracias por estar con nosotros también, y es muy importante saber, tú postulas realmente como candidato al distrito realmente de San Isidro por el partido Podemos Perú, pero tienes algo muy importante, has creado realmente uno de los decálogos de garantías que se le puede dar a los vecinos. ¿Qué nos puedes contar sobre este decálogo realmente, Charles? Importante, Martín, aclarar. El plan de gobierno de San Isidro que hemos desarrollado está basado sobre tres conceptos importantes. Primero, el concepto es ciudades del cuarto de hora, que yo lo he reducido a lo que son sectores del cuarto de hora, indicando que San Isidro tiene 5 sectores. El segundo, estamos basados sobre las 5 hélices de innovación. Y tercero, estamos basados también en los 17 objetivos de desarrollo de sostenibilidad. Importante lo que me comentas, por lo que, ¿qué es lo que sucede con San Isidro? Nuestro plan de gobierno está totalmente focalizado y lo que queremos hacer es de San Isidro un distrito de excelencia. Y ya más adelante te voy a comentar cómo es que vamos a llegar a distrito de excelencia. Bueno, se va a llegar al distrito de excelencia, pero hoy día en estos momentos sabemos que San Isidro es un distrito que tiene casi todos los servicios básicos, pero también tiene el 1% de pobreza también. A pesar que mucha gente dice, no, San Isidro ya tiene todo, pero tiene el 1% de pobreza. 1.1% de pobreza, exactamente lo que necesitamos hacer, y una de las principales propuestas, la propuesta cero le llamo yo, es el primer censo distrital de la historia. Vamos a hacer identificar todas esas personas que tienen pobreza, los mayores de edad, personas con Alzheimer, personas que no están trabajando, personas que están para ser entrenadas y poder insertar en el mundo laboral. Eso es lo que vamos a hacer con la primera propuesta del censo vecinal, Marco. Bueno, es muy importante hacer un censo, porque hoy en día tener un censo, pues creo que eres el único candidato que tiene esta propuesta, porque hacer un censo tú ya tienes inmediatamente saber cómo vas a encontrar un distrito, ¿no? Las personas que tienen adultos mayores, niños, realmente para poder tomar planes de acciones ante cualquier eventualidad, inclusive no para un terremoto. No se puede gobernar sin información. Sería muy irresponsable tomar la rienda de un distrito sin saber qué es lo que estamos encontrando. Obviamente esto acompañado de un buen plan diseñado para una ciudad, para una proyección de futuro. Acá no queremos improvisados, no queremos charlatanes, no queremos gente que venga a contarnos el cuento. Queremos especialistas. Ya han contado mucho cuento de repente, bastante tiempo. Por supuesto, hay gente que habla de ciudades inteligentes y yo digo, una ciudad inteligente tiene que ser dirigida por candidatos inteligentes. Y que tengan un buen chic. Y que tengan un buen chic, por eso me llaman el chic Zapata. Muy bien, pero también hablando de chip, se me trae a colación en este momento, Charles, por ejemplo, en otros países existe ya la tecnología, y lo sabes tú muy bien porque tú eres una persona especialista en tecnología, que de una u otra manera, por ejemplo, mi mascota, yo tengo mi mascota, y de repente se me pierde mi mascota, pero yo no la puedo encontrar, o se la están llevando, la están secuestrando, se la están robando del distrito. ¿Quién no quiere el adulto mayor una mascota? Es como parte de la familia. Entonces hoy en día tiene la mascota también un chip. Correcto. Nosotros en el concepto de ciudades del cuarto de hora vamos a proteger a tres personas, a tres entes. Nuestras mascotitas, que le vamos a poner un chip y le hemos denominado el proyecto, se llama Huesito Rastreador. Cuando la mascota cruce el cerco el geoposicionamiento que le vamos a poner, el geocerco, lo vamos a mandar una alerta inmediatamente a la central y vamos a decirte, Martín, tu mascota se ha salido del cerco. Cuando las personas adultos mayores, personas con Alzheimer, que también le vamos a poner este proyecto que se llama Círculo de Vida, vamos a generar el geocerco y cuando ellos crucen ese geocerco, va a llegar inmediatamente la alerta y va a decir, mi familiar ha cruzado ese geocerco y hay que ayudarlo. Y también, obviamente, lo que vamos a tener son las cunas para los niños, para las guarderías. En San Isidro, tú sabes que San Isidro ya ha cambiado de piel. Tiene mucho emprendedor y mucha persona joven con niños muy pequeños y tienen que salir a trabajar y la municipalidad tiene que darles ese servicio.
tiene que darle toda la facilidad del caso para que puedan seguir reinventándose y trabajando como se requiere hoy en día. Qué bien realmente esto, porque hay adultos mayores pues que tienen esta terrible enfermedad que es el Alzheimer, salen, de repente no recuerdo cómo llegar a mi casa, estoy deambulando, me paso a otro distrito, me pierdo, pero teniendo ya realmente focalizado con un chip, eso va a poder ayudar. Y me imagino que también el geocerco, pero me imagino también que eso va a conllevar en un plan de acción con el tema de la seguridad ciudadana. Si nosotros recordamos, San Isidro fue uno de los distritos que tuvo la mayor cantidad, creo que tiene 1,000 serenos hoy en día en la actualidad. 1,112. Entonces, es suficiente para poder tener mapeado todo este distrito y para que se pueda hacer un plan de contingencia para que sea cero delincuencia. Correcto. Nosotros vamos a trabajar el plan de seguridad ciudadana más avanzado de Sudamérica. Por ahí vamos a partir. Nosotros estamos cambiando los conceptos de seguridad. Vamos a reducir el patrullaje motorizado en tierra y vamos a priorizar el patrullaje aéreo. Pero no con drones, porque los drones no tienen las condiciones de una aeronave no tripulada, que es la que propongo en este proyecto. Son naves que tienen 10 horas de autonomía en aire, que pueden hacer recorrido de 240 kilómetros por hora. Quiere decir que yo puedo recorrer San Isidro, que mide 9.8 kilómetros cuadrados, lo puedo recorrer en 15 segundos. Quiere decir esto, que puedo llegar al evento que está sucediendo en 5, 7, 8 segundos, que no lo podría hacer nadie por tierra, ninguna patrulla, ningún tipo de equipamiento. Eso garantiza que todas estas unidades que yo tenga moviéndose en tierra las voy a poner en sitios estratégicos para que mi nave solamente las pueda direccionar y guiar cuando suceda un evento. Ese es otro concepto en seguridad. San Isidro va a ser el piloto de todo el Perú. Y basado obviamente de la línea que tenemos en Lima con nuestro candidato a la alcaldía de Lima, cuando esto se llegue a concretar y se llegue a lograr en San Isidro lo que estamos esperando, se va a replicar en todo el país. Bueno, teniendo la cantidad de efectivos, pues 1,000 serenos, lógicamente es muy interesante, Charles, importante, porque van a ser ustedes la primera respuesta, ¿no? ¿Quiénes son los primeros que llegan a un incendio? Los serenos. ¿Quiénes son los que llegan primero en un accidente vehicular? Los serenos. Entonces, por ejemplo, un asalto, los serenos están ahí. Y si esto se combina bien realmente, se articula en la parte de la seguridad ciudadana, lógicamente que va a dar unos beneficios terriblemente importantes. Creo que por ahí, de repente, Charles, se podría crear los bomberos municipales. Sí, excelente propuesta. Pero mira, justamente lo que has comentado es importante y ahí habla una de nuestras propuestas. En realidad nuestro plan es bien complejo. Incidencias, el mapa de incidencias, no mapa de criminalidad. Incidencias quiere decir que recoge todo tipo de evento. ¿Quién llega primero? Efectivamente, el sereno. Esa información se guarda en las bases de datos municipales, pero no tenemos un enlace con la policía. Por eso es que un ministro hace poco sale a decir que la criminalidad había bajado porque él había revisado todas las bases de datos de la policía. Y efectivamente, a nivel policial ha bajado. Pero a nivel, si lo sumamos al nivel municipal, eso es, ha incrementado. Entonces, ¿qué es lo que proponemos nosotros? Denuncia San Isidro. ¿Qué es lo que es? ¿Cómo es esto? El sereno acude al evento, toma el dato, inmediatamente se graba en la base de datos de la municipalidad y generamos una denuncia electrónica. Eso va a ser posesionamiento en línea y a partir de ese momento San Isidro toma el patrocinio del afectado. Nosotros te vamos a defender porque esa es nuestra obligación. Charlie, yo quiero que de repente como profesional que tú eres en tecnología, porque aquí se trata de tecnología, y me trae a la memoria lo de Singapur. Hace 15 días estaba conversando con unos amigos también de la universidad, que son catedráticos, estuvimos hablando sobre el tema de tecnología. Y me quedó bien claro de repente ver, ¿por qué no lo podemos aplicar aquí en el Perú? Por ejemplo, si hay un robo en San Isidro, inmediatamente se puede activar como una alerta temprana en los celulares y hacer el seguimiento del robo, ¿dónde está? Para que los vecinos voluntarios, de repente, tanto la policía, los vecinos también, puedan hacer un cerco perimétrico inmediatamente y poder capturar a los delincuentes. Sí, se puede. Pero nosotros en San Isidro, con nuestra aeronave, no vamos a necesitarlo porque la nave tiene la capacidad de hacer un tracking de 10 objetivos en tierra. Quiere decir que lo podemos perseguir a 200 kilómetros a la redonda. Tierra ya no es la solución para lo que es patrullaje. La solución es aire. ¿Por qué? Por el tema de que no hay ningún obstáculo que nos permita perseguir al delincuente. O sea, los ojos vigilantes van a estar en estos momentos ahí en el aire. En aire. Esto es, por eso te digo que es lo más avanzado en Sudamérica. Nosotros acá apostamos a tierra. Un patrullero, por las dificultades para poder circular con el tránsito, las mismas avenidas que están cerradas, a veces encontramos las tranqueras en las calles. Claro, claro. ¿Qué es lo que propone el candidato de renovación? O sea, más bien
va a obstaculizar todo ese tránsito. Nosotros no, por aire vamos a poder circular por donde sea. 10 objetivos a la vez traqueados, y lo único que hacemos es, objetivo 1, movemos al patrullero 1, ¿no? Entonces tenemos como sectorizado el sector. Y llegaremos a tener, como hay en Dubái tú sabes que existen pues los taxis aéreos. Por supuesto. Ya está en Dubái en estos momentos. Entonces, lo que tú estás proponiendo es algo futurista, que ya existen en otros países, y sería la primera flota aérea de una policía realmente bien equipada, y lógicamente sería pues un ojo desde el aire vigilando totalmente el perímetro del distrito por 10 horas diarias. San Isidro siempre se ha caracterizado por ser el inicio del serenazgo. En el 58, cuando nace con nuestro Neuhaus, papá, él crea el serenazgo, pero lo crea en ese momento caminante, ¿no? Junta a la policía con los serenos, que no se llamaban serenos en esos momentos, y crea el serenazgo. Pero se descontinúa hasta que regresa en el 91, y ahí ya lo pone con equipamiento motorizado, o sea, lo pone en camioneta, el mismo Neuhaus en su retorno. Zapata, en el 23, lo que va a hacer es patrullaje de serenazgo en aire, y verdaderamente, complementando con lo que hizo Gastón Barúa en su propuesta Serenazgo sin Fronteras, este aéreo verdaderamente sería un Serenazgo sin Fronteras, porque puede coberturar verdaderamente Lima completo. Si Zapata lo dice, Zapata lo hace. Zapata garantiza. Zapata no promete, Zapata garantiza. Garantiza, perfecto. Muy bien, entonces eso es muy importante, porque estamos hablando, señores, de tecnología. Estamos hablando que hace 15 años decía, no, el celular no va a llegar y que no sé cuánto. Estamos hablando que hoy en día esta tecnología se necesita cuanto antes. Pero sabemos también hoy en día que San Isidro tiene todas las comodidades, pero también, ¿cómo se va a hacer con el tema de la limpieza? Correcto, y ese es un gran problema. A ver, lo que vamos a hacer nosotros es, primero, todos los servicios los vamos a centralizar y administrar nosotros mismos. Hemos tenido hace poco un problema con parques y jardines, 48 millones que pagamos, y ahí donde vienen los problemas de agua también. O sea, todo ese es un proyecto integrado, partiendo de lo que hemos comentado, sectores del cuarto de hora. Cada uno de los sectores va a tener sus propios administradores. Nosotros, sus propias ciclovías, que obviamente interconectadas van a dar una conexión completa de ciclovías, los autos eléctricos conectados van a dar, tenemos 3, vamos a tener 5, todo va a ser por 5, ¿ya? En el tema de limpieza va a ser administración sectorizada, en el tema de riego, nosotros vamos a construir una planta de desalinización de agua en el mar que tenemos. Tenemos 926 metros de mar, de ahí vamos a sacar nuestra agua. Actualmente, ¿dónde la traemos? De Surco. Hacemos todo un recorrido, un tránsito, quemamos combustible, congestionamos, sobrepagamos el costo del agua, cuando tenemos un agua inagotable en el otro lado. El costo se va a reducir, no solamente en temas de costos hablamos, sino hablamos en temas futuristas. ¿Qué quiere decir? Cuando en 30, 40 años el mundo tenga problemas de agua, San Isidro no lo va a tener. Por eso es que prometo un área verde de por vida. Es importante el tema de la ecología, el área verde, tener un pulmón, ¿no? Porque si San Isidro pues tiene un pulmón, imagínense un pulmón más, es importante. Sí. Y también San Isidro pues colinda, simplemente colinda con, tiene creo un kilómetro de mar, si no me equivoco. Un poquito menos, 926. Y ahí donde se pega también los proyectos que tenemos de reciclaje. Por decir, nosotros tenemos la mejor basura que pueda haber. Llámese así, porque es una basura selectiva. Pero sin embargo pagamos el más caro costo por llevársela. O sea, los dos, por los dos lados tenemos problemas. Nosotros vamos a poner plantas recicladoras para poder hacer de ese plástico que vamos a recoger nuestros propios ladrillos y poder hacer nuestras propias alamedas, hacer nuestras propias pistas con ladrillos plásticos. O sea, vamos a reciclar. Vamos a reciclar. Reutilizar. Reutilizar nuestros propios materiales que tenemos para poder reducir costos. Porque al final de todo este proyecto lo que nosotros buscamos es que el vecino no esté todos los años pagando más tributos. Lo que queremos es bajar esos tributos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Haciendo una buena gestión y haciendo de San Isidro un distrito que produce, que es lo que buscamos. Y dentro de eso también va a haber un tema, por ejemplo, hoy día el tema de la hambruna que se da en nuestro país, hay mucho temor, ¿no? El tema de la urea, y entonces harían los fertilizantes también. Se puede hacer de todo. Claro. Exactamente, se puede hacer de todo, y justamente lo primero que necesitamos es impulsar los startups que nosotros tenemos. Parte del proyecto es hacer el primer puerto digital en San Isidro. No vamos a anclar naves, lo que vamos a anclar son las principales empresas de tecnología del mundo en el puerto digital san isidrino.
Estamos hablando que Charles Zapata viene a ofrecer realmente lo que es tecnología, la tecnología que se necesita hoy en día y que aquí en el Perú no aprovechamos la tecnología, lamentablemente, ¿no? Pero en otros países la tecnología es oro, como se dice. En una era digital como la que vivimos, es importante que un gobernante en este momento sea tecnológico. Hablamos de ciudades inteligentes, hablamos de gobernantes inteligentes y que sean de tecnología. Tenemos que armar paquete completo. El paquete, es que nos han vendido también en el chip, ¿no? Los postes inteligentes, ¿no? Cuando el poste no es inteligente, pues simplemente te ponen un auxilio, un botón ahí, entonces lo vende. Los postes inteligentes, entonces la gente cree que el poste es inteligente. Y eso no debe ser, es una gran mentira. El tema también, el botón de pánico. El botón de pánico. ¿Qué es lo que sucede? Lo ponen en un celular, me olvidé de traerme mi botón verdadero, la próxima que me invites lo voy a traer. ¿Qué es un verdadero botón de pánico? Es un botón, no un celular. ¿Qué es lo que sucede con el celular? Imagínate que te van a asaltar. ¿Qué es lo que te lleva primero el asaltante? Tu celular. Entonces te quedas sin botón. 3 de la mañana, te da un preinfarto. ¿Qué vas a aprender la aplicación, buscar dónde está el botón de pánico y ya estás muerto? Yo tengo la solución que la hemos desarrollado nosotros con nuestra propia ingeniería. Es único en el mundo ese botón. Presionas el botón, inmediatamente te da las coordenadas a la central y me dice qué es lo que está sucediendo. Establece una comunicación a 2 canales por voz. Y yo te pregunto, ¿qué se está pasando, Martín? Y tú me respondes sin haber llamado, sin haber presionado nada, solamente el botón. Damos respuesta. Ese botón, esa solución, esa es tecnología, esa solución, eso es lo que quiere hoy en día el vecino, simplemente poder solucionar. Me están asaltando el botón de pánico que sea, no que nos venden pues la idea, no, el celular, el botón de pánico, eso no, no es. Y que ese botón sea portable, que yo me lo pueda llevar, estar acá, estar en otro lado, estar en la esquina, en la tienda, y si veo un asalto, veo algún evento, lo presiono. Inmediatamente establo comunicación. Veía antes de irnos, porque el tiempo nos está ganando, mira qué rápido se ha ido la conversación, seguíamos hablando, Charles, pero estaba viendo también unos informes en internet, en YouTube, sobre el tema de Japón, ¿no? Japón, por ejemplo, tiene acá, usted se pone un chip y automáticamente usted ya pasa y puede ingresar hasta su casa, ya no necesita ni detener de la llave. Pero también hay algo interesante e importante, ¿no? Que con estos chips me va a poder solucionar los problemas que se requiere hoy en día, porque también el chip te puede tomar pues la presión arterial, todo. Así es, estos microchips lo que pueden hacer es controlar todo el cuerpo, ¿no? Enfermedades, hacer prevención, hacer pagos, ¿no? En Suecia esto ya funciona, se ha hecho un piloto con más de 3.000 personas. Entonces, nosotros cuando hablamos de esas propuestas, no hablamos de ilusiones, no hablamos de imaginaciones, hablamos de realidades. Experiencias ya vividas que nosotros lo que estamos haciendo es perfeccionarlas y adecuarlas a la realidad nacional. En Japón existe, por si acaso, los celulares que les emite una descarga eléctrica. Por ejemplo, si usted ha sustraído un celular y usted se está llevando el celular, el abonado, el dueño del celular, tiene para poder hacer una descarga eléctrica donde lo paraliza realmente al delincuente. Eso es tecnología. Eso se requiere realmente estar en el Perú. ¿Tan difícil es poder hacer tecnología, Charles? Ni difícil ni caro, porque la tecnología se ha reducido y difícil sería para alguien que no conoce tecnología. Mira, pero para los que conocen, eso es fácil. Y mira, los jóvenes hoy en día en Singapur, a los 16 años, realmente exportan tecnología en cantidad al mundo entero y venden realmente software, ¿no? Nosotros vamos a hacer de San Isidro la primera ciudad o distrito de startups. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros tenemos alrededor de 10.000 gamers ahí en San Isidro. Nosotros vamos a hacer de esa afición una profesión. ¿Por qué? Tenemos 37 embajadas y 20 consulados. Vamos a hacer gestión para que estos jóvenes comiencen a hacer de esa afición una profesión, porque los vamos a conectar para que fabriquen software. Yo tengo una fábrica de desarrollo de software, soy desarrollador de software. Para mí es fácil poder inducir a estos jóvenes a que desarrollen juegos y que los vendan. Que seamos un distrito emprendedor. Y también, lógicamente, estos gamers tienen la facilidad de poder manejar, ¿no? Imagínate un software que comiences tú inmediatamente con todas las cámaras, el seguimiento en tiempo real de un delincuente. ¿Por dónde va? Entonces, más fácil para poder tener su captura, ¿no? Por supuesto. A eso apuntamos. Tecnología, desarrollo y una ciudad inteligente. Perfecto. Una ciudad verdaderamente inteligente. No te olvides que, a ver, para llegar a una ciudad inteligente hay que pasar varias etapas, que yo las defino de la siguiente forma, y que muchos se confunden porque no conocen. Primero, ciudad digital. Cuando conectas el equipamiento, que es la primera parte del plan, si tú sigues mi plan, lo vas a ver la coherencia que tiene. La primer plan que tenemos es el plan Colmena, que es el que integra la tecnología existente más la que nosotros vamos a agregar, ¿ok? Hasta ahí llegamos a ciudad digital. Después vamos a ciudad inteligente, cuando le añadimos software.
interoperabilidad, conectamos servicios. De ahí pasamos a Ciudad 4.0, cuando rediseñamos. Y finalmente, cuando le ponemos el calor humano, nos volvemos en una ciudad inteligente. ¿De qué vale tener tanta tecnología si nuestra gente no está preparada, claro, para usar esa tecnología y preparada para dar el servicio? Y si no estamos capacitados, imagínate, Charles, cómo vamos a poder ser. No, porque análisis internos, el equipo de producción me dice que de Ventanilla, dice que si vas a postular a Ventanilla, no, Charles está postulando a San Isidro, lo que pasa con las propuestas, y ya los vecinos de Ventanilla te quieren cantar, dice, ¿no? Efectivamente, lo que tú has comentado está causando en estos momentos... De repente es un candidato que estás hablando de las cosas de tecnología, lo que muchos candidatos no hablan hoy en día de esto. Claro, por desconocimiento tal vez, y porque su plan de gobierno no está diseñado, o sea, hacen soluciones totalmente desconectadas. Y cuando se habla de gobernar algo, de manejar un distrito hacia un objetivo, que es la excelencia, tienes que articular, tiene que estar totalmente articulado. Cada cosa o cada pieza que se cree tiene que tener articulación. Y no te olvides, perdóname, la tecnología es transversal a todos los factores o sectores de la ciudad. Estamos hablando de una ciudad inteligente. Totalmente inteligente. ¿Y cómo sueñas con San Isidro? San Isidro, lo que sueño es que sea un referente nacional en tecnología, en gestión pública, en lo que es el control ecológico, en lo que es seguridad. Con el plan que te he comentado, no va a haber ningún distrito, ninguna ciudad latina que se pueda asemejar al plan de seguridad que tenemos. Estamos hablando que San Isidro siempre ha marcado un hito tan importante, como el caso en 1958, cuando se crea por primera vez pues el Serenazgo, ¿no? Entonces, eso llevándolo hoy día al 2022, a este año, lógicamente que echarle de repente ya el patrullaje ya no va a ser realmente sino en carro, sino va a ser un patrullaje integrado, donde realmente se acerque la policía, ¿no? El sereno al vecino y le toque la puerta. Por supuesto, al reducir el patrullaje motorizado en tierra, lo que vamos a hacer es que ese sereno que estaba en moto y que lo veíamos pasar a toda velocidad, camine y se acerque al vecino. Vuelva a ser ese sereno que lo vemos en las puertas o caminando por la esquina y que le invitamos un vaso de agua y que está dándonos seguridad. Él no está para enfrentarse a un delincuente porque no está preparado ni equipado. Olvidémonos de equiparlos con armamentos. Lo que tenemos que hacer es solamente darles comunicación para que ellos puedan alertar, estar informados. Para eso tenemos una nave en aire y tenemos equipos policiales en tierra, una redistribución. Te decía que teníamos 1.112 personas en el tema de seguridad ciudadana, obviamente porque tenemos mal distribuidos ese equipo. Si San Isidro tiene 805 manzanas, tranquilamente yo podría poner un sereno por manzana, pero obviamente haciendo una buena redistribución de mi patrullaje. Por eso es que dentro del plan y a nivel de diseño, lo que he hecho es fraccionar a San Isidro en 360 sectores adicionales a los que tiene, ¿no? San Isidro tiene 5 sectores, 24 subsectores. Lo que yo estoy haciendo es fraccionarlo a nivel de seguridad en 360 cuadrantes. ¿Por qué 300 cuadrantes? 360 cuadrantes. 24 por 15, porque 15 cuadrantes por sector, por subsector, me da los 360. Eso lo que estoy haciendo es para poder administrar mejor la seguridad en tierra. Eso es muy, muy importante, ¿no? Charles, en cuanto realmente a la madre, niño, realmente hay alguna propuesta que se le pueda dar a la mamá, ¿no? Que está ahí. Hace un rato hablaste sobre el tema de los trabajadores, emprendedores en San Isidro, que van a crear pues una serie de guarderías, ¿no? Para poder controlar. Pero ¿qué se va a hacer con el tema de los niños, el tema de la educación, el tema de la mamá, el tema de la persona más allegada en San Isidro? Tenemos varios programas. A ver, el tema primero del hogar, para poder llegar después al niño. En el hogar, ¿qué es lo que sucede? Nosotros ahorita vivimos una etapa de crisis y de desconfianzas. No podemos dejar entrar a nadie a nuestros hogares porque no sabemos si nos va a robar o va a hacer algo contra nuestros hijos. Entonces vamos a crear la primera escuela de profesionales del hogar en San Isidro. ¿Qué quiere decir esto? Todo profesional que acuda a los hogares sanisidrinos va a pasar primero por un registro en escuela, una capacitación, y de ahí va a ser publicado en nuestros portales. Si tú quieres contratar un gafitero, pones el DNI, lo identificas a quién vas a contratar y nosotros te vamos a decir si ya pasó por nuestra capacitación y si ya lo tenemos identificado. Y tú con confianza lo vas a poder dejar entrar a tu hogar. Hasta ahí tenemos controlado el hogar. A los niños obviamente lo que estamos haciendo es varias líneas, ciberpatrullaje y ciberbullying. No te olvides que la delincuencia no solamente está en la calle. Ahora está en tu celular, está en la computadora del niño, que tú supuestamente lo estás protegiendo dentro del hogar, pero sin embargo está siendo atacado por el ciberespacio.
A eso también hay que cuidar. Es responsabilidad de los alcaldes y te apuesto que ningún plan de gobierno lo tiene porque ni siquiera están preveyendo que tenemos otros frentes que cuidar. Bueno, en base a eso, sí, efectivamente. He visto muchos candidatos que están haciendo propuestas, pero no hablan de la tecnología, ¿no? Uh-huh. Y es importante porque hay veces que uno contrata pues a una ama de llaves, contrata y no sabemos realmente si le va a dar una buena calidad de vida pues al niño, o de repente va a haber una agresión totalmente. Y así se podría instalar unas cámaras también y de repente el papá o la familia, yo me voy a trabajar y en tiempo real puedo ir controlando realmente qué pasa en mi hogar. Sí, bueno, eso ya es, digamos, bastante común, pero lo que se puede hacer ahí es integrar con el permiso de los hogares al plan de seguridad general del distrito. Nosotros tenemos tres conceptos de planes de seguridad. El primer plan de seguridad es al hogar, el segundo plan de seguridad es al sector y el tercer plan de seguridad es al distrito completo. Son totalmente distintos, porque muchos solamente atacan a la seguridad del distrito. Pero la seguridad parte desde los hogares, y la seguridad no solamente es el delincuente, la seguridad también son los desastres naturales, por dónde vas a correr, qué vas a hacer. Y si hablamos de desastres naturales, tengo todo un paquete completo de soluciones, que van desde construir los 10 primeros almacenes soterrados en San Isidro, 2 por sector, obviamente, si hablamos de distribución por sector. ¿Y por qué se hace eso? Porque cuando sucede un desastre, nosotros vamos a correr al parque, y de ahí de cómo nos alimentamos, cómo nos curamos. ¿Cómo vamos a solucionar ese tema? No hemos previsto eso. Entonces, eso está ahí. Control de fallecidos, control de heridos. Estamos contemplados dentro de nuestro plan de seguridad. Estamos en estos momentos también hablando del control de seguridad y hablando también, en cualquier momento podemos tener un terremoto. Lima, el último terremoto que tuvo fue en el 74. Entonces tenemos un silencio sísmico que realmente viene de una u otra manera atemorizando a la población, y la mejor cultura de la prevención es la capacitación. Por estar bien capacitado conjuntamente con la tecnología. ¿Dónde correr? ¿Dónde ir? ¿Cómo sabemos que tenemos que tener equipamiento? No lo tenemos, los almacenes soterrados lo van a tener. Y cuando tengamos nuestra nave, usted sabe que ante un desastre natural, tierra se inhabilita. ¿Qué es lo que entraría a trabajar ahí? Nuestra nave. O sea, ya estamos. O sea, si tú ves, todo está ahí, está articulado, ¿no? Articulado, está conectado todo. Entonces, ya está previsto eso. El agua la tenemos prevista. O sea, San Isidro... Con el tema del agua, ¿cuál es el punto fundamental? Que tenemos el riego... Primero, cuando construimos la planta de tratamiento, teníamos más que 600.000 metros cuadrados de áreas verdes. Ahora tenemos 1.000.000. Entonces, el agua escasea. Del punto donde sacamos, 16 distritos más sacan al agua también. Esa agua proviene del río Rímac y de ahí se va hacia el río Surco. Ya ha habido problemas de sequías y ya ha habido desabastecimiento de agua. Incluso en algún momento, cuando se desborda el río de San Juan del Urigancho, Guaycoloro, ¿qué es lo que sucede? Nos quedamos sin agua en San Isidro. Entonces, para evitar todo ese tránsito y para evitar esos sobrecostos, cuando tenemos un mar inagotable, que la única forma que se acabe esa agua es cuando se acabe el mundo. Es lo mismo que hizo Israel. Yo estuve en Israel justamente haciendo análisis sobre cómo tener propuestas para crear ciudades. Por eso es que me he ido especializando en territorios inteligentes. Entonces, si nosotros tenemos un mar inagotable, ¿por qué tenemos que estar esperando que llueva o que sacar agua de los ríos? Si tenemos un mar a menos de 800 metros. Eso es lo que apuntamos, Martín. Y esa es la solución para San Isidro. Bueno, me has hablado realmente varias propuestas, muchísimas propuestas, pero de llegar a ser alcalde ya, Charles Zapata ganó las elecciones en San Isidro. ¿Cuál es tu primera acción que vas a tomar inmediatamente? Los primeros 100 días, el censo. Primer censo distrital de la historia del país. ¿Y por qué? Porque no se puede gobernar sin información. Vamos a saber todo. Ejemplo simple. Si tú tienes 3 carros, los vamos a registrar a tus carros. Vamos a tener las placas de tu vehículo en nuestro censo. ¿Y por qué? Él dice, ¿por qué quieres tener a mis carros, Charles? Porque cuando el tema de las grúas, que es un tema que adolece la ciudad. Sí. Cuando yo encuentre tu carro mal estacionado, lo plaqueo en mi celular y te digo, este carro es de Martín Hacha. Y te llamo y te digo, Martín, tienes 30 minutos para que retires tu vehículo, porque está mal ubicado. Esa es la primera advertencia. Y te voy a dar 3 más. Y de ahí te voy a sancionar. Yo digo, para el vecino todo, para el visitante la ley.
Por eso es que necesitamos tenerlos controlados. Como decía el mariscal Benavides, ¿no? Para mis amigos todo, para los enemigos la ley. Está muy bien así. Exactamente. Sí, efectivamente. Y lógicamente es así, ¿no? Porque primero hay que dialogar, hay que conversar. El vecino no se trata también que poner mano dura inmediatamente, ¿no? Hay que conversar, hay que dialogar, hay que decirle. Hay que formar. Hay que formar, hay que educar, como se dice efectivamente, ¿no? Bueno, entonces estamos llegando a esta parte final y te agradezco por haber venido. Y qué importante es saber todos estos temas que se están tocando hoy en día en San Isidro, ¿no? Entonces San Isidro tiene en estos momentos un candidato muy importante sobre tecnología que no se habla. Parece que acá en el Perú y los candidatos no quieren hablar de tecnología o desconocen, pero la tecnología es la base fundamental hoy en día. Si no aplicamos tecnología, pues no vamos a aplicar nada. Hasta para poder hacer una tesis hoy en día, usted va al Google Académico y automáticamente va a poder tener cantidad de tesis de todo el mundo y va a poder usted seguir un parámetro para poder hacer las citas o para poder mejorar, hacer un trabajo de investigación. Bajo tu trabajo de investigación, que eres un experto en tecnología, ¿tú crees que realmente se puede acabar con la delincuencia? Por supuesto. En el plan general que tiene Lima, y donde se van a crear los centros de operadores de justicia, va a ser importante, porque al delincuente se le va a detener en el acto y se le va a procesar en el acto, que es lo que no está sucediendo. Te comento un poco de esto porque he tenido la oportunidad de participar en el plan de gobierno del general, donde obviamente tenemos los aportes tecnológicos al plan de gobierno. Y sí se puede acabar. Ahora, nosotros los disponibilizamos al delincuente para que sea procesado y sea juzgado, pero hasta ahí nomás llega nuestra responsabilidad como autoridad. Tenemos los equipamientos para proteger, y lo más importante de este plan de seguridad sanisidrina es de que va a ser disuasivo. Un delincuente cuando sepa que está siendo monitoreado, que lo vamos a detectar inmediatamente y que lo vamos a perseguir, él simplemente no va a entrar a nuestro territorio. San Isidro va a ser el distrito más seguro de Sudamérica, Martín, y eso te lo garantizo. Y dime, con la tecnología que tú conoces, que tú dominas bien, ¿se puede acabar con la delincuencia en Lima? Por supuesto que sí, por supuesto que ese es un tema solamente de tecnología, de decisión, alinear la parte que te estoy comentando de los operadores de justicia, y de ahí el resto ya lo dejamos en mano del gobierno central. Claro, porque la tecnología está ahí. Está solamente la tecnología para poder sacarle brillo, sacarle pues lustre de todo esto. La tecnología está ahí, ni cuesta mucho tampoco. Y San Isidro va a ser el referente nacional sobre eso. Y tú vas a ser testigo, porque de toda manera vamos a ganar la candidatura, porque mejor plan de gobierno no va a haber. O sea, desde el aire. Desde el aire se puede controlar todo hoy en día. Tierra es complicado. Es complicado, el tráfico es insoportable. Imagínate hacer seguimiento. Ahorita sucede un evento, van todos, corren todos, y cuando llegan al punto, 10 policías, 5 serenos, 20 motos, todos llegan y preguntan, ¿qué pasó acá? Claro. Hace 3 días hemos tenido un problema en Comas, no, en Puente Piedra, sobre este policía que tenemos un problema del tema de la demencia. Salud mental que están sufriendo las personas. Es un tema que lo tenemos dentro del plan. San Isidro no tiene, ¿sabes?, cómo atenderse en salud mental. ¿Y nosotros dónde nos vamos? Nos vamos a San Borja. Por eso es que dentro del plan de ciudades del cuarto de hora está una posta para cada uno de estos. Entonces, ¿cómo es que el delincuente, no sé si el policía este que tuvo problemas, ha estado trepando el techo, trepaban por un lado, trepaban por otro, y no sabían cómo identificarlo y han tenido que abatirlo? Imagínate la nave, si hubiera llegado en esos segundos, hubiera tomado posesión de lo que estuviera pasando y hubiera dado instrucciones mejores que las que se hacen por tierra. ¿Cuántos patrulleros, cuántos policías viste en esa? Claro, se movilizó bastante, pues un operativo, ¿no? Innecesariamente. Bueno, tenemos que ir concluyendo realmente nuestro programa. Te agradezco bastante por haber estado aquí. Muy interesantes las propuestas. Y decirte que nuestro programa Rumbo al Poder está a tu altera disposición. Algo más que le quiera decir, te dejo la cámara a todos los vecinos de San Isidro. Bueno, definitivamente este 2 de octubre lo que queremos es que San Isidro escuche. Que escuche a Zapata, porque si escucha a Zapata, vota por Zapata. Gracias. Ok, muchísimas gracias. Gracias, Charles, por haber estado con nosotros. Muy amable. Muchísimas gracias. Y para la próxima me traes el botón de pánico, ¿eh? De todas maneras. Bueno, tenemos que despedirnos, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias a nombre de todo el equipo de producción realmente que ha estado con nosotros. Gracias a nuestro gerente general, el señor Demóstenes Terrones, a nuestra gerenta general administrativa, la señora Mabela Quispe, también al equipo de producción, al señor Aquiles Guerrero, nuestro productor general, que todo durante la semana estamos coordinando, viendo nuestros invitados.
Alex Quispe, Oscar Román, Roger también, que formamos un equipo maravilloso de nuestro programa Rumbo al Poder. Y decirles a cada uno de ustedes que si usted es candidato y quiere participar de nuestro programa, comuníquese con el canal y participe y venga para que dé sus propuestas y lo pueda escuchar toda la ciudadanía. Martín Acha Fiorani le dice muchísimas gracias. Nos reencontramos el próximo domingo, como siempre, a partir de las 11 en Rumbo al Poder. No cambie de canal, ya viene Manos a la Obra. Conmigo hasta el próximo domingo. Permiso.